Este sábado se llevó a cabo el doceavo Congreso Nacional Independiente, a donde acudieron el senador Armando Ríos Peter, los alcaldes de Parral, Chihuahua, como Ford y Duat Juárez, donde se expuso la necesidad de contar con candidatos sin partido para las próximas elecciones del 2018. Esta situación dijo el senador Armando Ríos es necesaria en Celaya, pues el grupo de ciudadanos independientes es un ofrecimiento político que motiva un proyecto social. Para eso, comentó se necesitaba acciones realizadas por la ciudadanía y grupos empresariales por instituciones educativas y la sociedad organizada. También se informó que el objetivo del Congreso es que la ciudadanía conozca las candidaturas independientes para las próximas elecciones a una alcaldía y a otros puestos públicos. Alberto Méndez, alcalde de Comonfort, por su parte, comentó que durante su campaña hace dos años le fue complicado conseguir recursos económicos, pues solamente contaba con el apoyo de seis personas, aunque después logró establecer un compromiso con la ciudadanía. En el evento donde principalmente fueron personas que quieren tener un cargo político de manera independiente, se destacó la importancia de tener más participación en el tema y con ello hacer a un lado las grandes fuerzas en los tres niveles de gobiernos. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Claudia Padilla.